Desde la banca de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda queremos compartir con el conjunto de los trabajadores de la provincia algunos logros que hemos tenido en esta legislatura a partir de la intervención no solo de defender las luchas del conjunto de los trabajadores, sino también de avanzar en la pelea contra la impunidad y para que haya justicia, pero además para saber en algunos aspectos de qué se trató, por ejemplo, la capacitación que vinieron a realizar integrantes del FBI a esta provincia, a policías, a fiscales, y a nosotros nos parecía en aquel momento que esta capacitación estaba enmarcada en la criminalización de la protesta social, por lo cual necesitábamos saber en detalle el informe de dicha capacitación con la bibliografía que utilizaron para poder establecer una posición al respecto. Bueno, esta banca también estuvo en este tiempo a disposición de las distintas luchas que se vienen llevando adelante en la provincia. Una de ellas es la lucha de los ceramistas, emblemática en Neuquén y en el país, y también se puede decir en el mundo. Ante el despido encubierto que han tenido los trabajadores de la cerámica Neuquén, ante una patronal que, luego de tomar de la teta del Estado préstamos millonarios, ha abandonado el lugar y ha dejado sin la fuente laboral al conjunto de los trabajadores, que asciende a 140 familias. Hemos logrado desde esta banca impulsar, y se votó por unanimidad, un proyecto de declaración que no solo declara de interés legislativo la continuidad laboral, sino que además plantea la necesidad de que esa patronal cumpla con el plan de inversiones que se había comprometido en el concurso. Para nosotros este es un paso muy importante adelante, y seguimos también con una pelea a nuestro criterio fundamental para defender la gestión obrera en Sanón. Hemos presentado un proyecto que plantea la necesidad de declarar de interés público la continuidad de los 450 puestos de trabajo. Sí, también esta banca participó en la pelea que dieron los trabajadores de estadísticas y censos, un sector muy importante a nuestro criterio porque es justamente el grupo de trabajadores que determinan qué cantidad de población se mantiene bajo la línea de pobreza, que es el sector que determina cuál es el valor de la canasta familiar y cuál es el monto de la inflación a la que estamos acostumbrados, nos tienen acostumbrados los distintos gobiernos. Este sector estaba absolutamente precarizado y los compañeros empezaron una pelea muy importante. Desde allí fuimos a participar con ellos en distintas conferencias de prensa y en distintas actividades para acompañar en la lucha, y trajimos a esta legislatura el debate de la necesidad de que estos trabajadores tengan condiciones laborales como corresponde, para que puedan realizar su trabajo y todos podamos acceder a los números de verdad y no a los números del INDEC trucho a los que nos tienen acostumbrados en el país, pero también ahora en la provincia. Y han logrado los trabajadores, en primer lugar, una mesa de negociación y luego el avance a contratos menos leoninos que los que tenían anteriormente. Y esta banca, como no puede ser de otra manera, defiende la escuela pública y a los trabajadores de la educación en su conjunto, como a los niños y niñas que acceden al derecho a la educación. Ante el pedido de compañeras de la Escuela 307 de Zapala, una escuela primaria muy carenciada que sufre, digamos, las dificultades que sufre toda institución educativa en esta provincia y en el país, pero que además se ve sobresaltada porque hay un grado de violencia a las que las maestras y los propios niños tenían que ponerle el pecho, pero además un grado elevado de repitencia y de dificultades concretas del aprendizaje. Ante esto, las compañeras han llevado adelante y han puesto en marcha desde el año 2007 a esta parte talleres en contraturno de matemática, de lengua y de las áreas especiales. Estos talleres tienen como objetivo que los chicos puedan resolver y sortear esas problemáticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y como les ha dado muy buen resultado, las compañeras han recibido la notificación del Consejo Provincial de Educación de que se tienen que terminar estos talleres y que tienen que pasar a ser jornada extendida. Estos talleres han permitido que los niños tengan clases desde las 8 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. O sea, es prácticamente una escuela de jornada completa para quinto, sexto y séptimo grado.
La jornada extendida que plantea el gobierno no es ni más ni menos que un parche sin ningún tipo de solución. Pero además es terminar con un proyecto que ha dado resultados comprobados en el tiempo. No hemos asistido a la banca, a ese lugar, hemos visto con nuestros propios ojos los talleres, hicimos una reunión con casi 80 padres de la escuela que están sosteniendo la defensa de estos talleres y de que continúe la experiencia, y hemos presentado en esta legislatura un proyecto de declaración para declarar de interés público estos talleres, de interés legislativo, porque creemos que ante una experiencia que ha dado resultados comprobados y que demuestra algo que venimos insistiendo, sobre todo desde mi sindicato al que pertenezco, ATEN, pero desde el conjunto de los trabajadores de la educación, la necesidad de avanzar en la escuela de doble jornada para que nuestros niños y niñas dejen de tener como único destino la calle, la birra, el cigarrillo y la patota. Estos alumnos pueden estar en las escuelas recibiendo calidad educativa, pero además sorteando los problemas que tenemos cotidianamente los trabajadores de la educación y la institución escolar en general. Apoyamos el proyecto de la Escuela 307 y vamos a impulsar la continuidad de los talleres. Bueno, y esta banca está al servicio de los trabajadores, de las luchas y del pueblo en general, por lo que le planteamos a todos, aquellos que crean conveniente traernos su reclamo a esta legislatura, los esperamos, porque justamente nuestra existencia tiene que ver con el voto de miles y miles de trabajadores y trabajadoras que confiaron en una puesta en escena de la política diferente. Para eso está la banca del Frente de Izquierda y de los trabajadores, y acá estamos para recibir todos los reclamos y traerlos a este ámbito, que no es el tuyo seguramente, pero que podemos hacerlo nuestro, reflejando en él el conjunto de los reclamos de los trabajadores.